El programa de hoy está dedicado a una decena de setas, entre las que se encuentran algunas de las más significativas y conocidas, bien por su extraordinaria calidad gastronómica, bien por ser especies catalogadas como mortales. Comenzaremos por las lepiotas, setas heterogéneas de láminas blancas con anillo y sin volva, y cuya característica fundamental es poseer escamas en el sombrero. Lepis significa en latín escama. La lepiota procera, también conocida por parasol o galamperna, es quizá la seta más buscada en el País Vasco. Es típica de Álava y se encuentra en prados, bosques y linderos en verano y otoño. Esta especie, generalmente de gran tamaño, presenta un sombrero con forma ovoide, campaniforme y extendida. Su color es grisáceo y sus escamas marrones dibujan círculos concéntricos. En su área central podemos observar un mamelón saliente con una placa de color marrón más oscuro. Sus láminas son libres, anchas y bastante apretadas, dejando un espacio alrededor del pie. Esta seta de forma elegante posee un pie largo y bulboso en su base que le dan un cierto aspecto atigrado. Su carne es hueca y fibrosa. Es de destacar de esta especie la presencia de un anillo móvil doble en la zona superior del pie. La carne de la galamperna es elástica, blanca o rosada, despide un olor harinoso agradable y tiene un sabor excelente. Conviene al consumirla rechazar el pie por ser excesivamente fibroso. La lepiota procera podría confundirse con la lepiota cristata o galamperna usaintzua, la más representativa de las lepiotas tóxicas, aunque no es mortal. Lo más característico de las lepiotas venenosas o mortales es su pequeño tamaño. Su sombrero blanco cremoso presenta un mamelón bien definido de color marrón, al igual que las escamas que lo recubren. Sus láminas libres, numerosas y blanquecinas, se separan del pie por una especie de collar típico de esta especie. La cristata se sostiene sobre un pie delgado, corto, sin bulbo y provisto de un anillo bien marcado de joven, pero que desaparece con la edad. Su carne tiene un sabor agrio y un olor desagradable que podría recordar a una mezcla entre ajos y frutas. Al consumirla produce fuertes trastornos gastrointestinales. Le gusta vivir entre las hierbas de los bosques, de los jardines, de campas y linderos. Una lepiota bastante común es la naucina, lepiota púdica o galamperna suría. Se diferencia del resto de su familia en que su sombrero está desprovisto de escamas o las tiene muy poco marcadas, siendo toda ella de color blanco, si bien tiende a amarillearse con el frotamiento de los dedos. Su textura es lisa y sedosa, y sus láminas delgadas y libres. Por ser de carne frágil y tierna, tiende a agrietarse con la humedad. Su olor es afrutado y su sabor agradable. El pie de la naucina es relativamente corto y algo más ancho en la base. En su parte superior se puede observar un anillo membranoso, fugaz e inmóvil. Aunque es buena comestible, si se abusa de ella podría producir algunos trastornos del aparato digestivo. Es una seta de primavera y otoño. Lo curioso es que, según la climatología, crece en tal abundancia que puede aparecer invadiendo campas y huertas como si de una manta blanca se tratara. Recomendamos tener precaución con esta seta, ya que podría llegar a confundirse con alguna de las amanitas mortales, como la virosa, que estudiaremos seguidamente. La amanita virosa es también conocida por oronja cheposa o ilcorsuri. Su sombrero cónico y extendido presenta como unos abultamientos y una especie de joroba que le han dado nombre. Es de parecido color a las lepiotas y las saliotas, sin embargo su rasgo diferencial es la presencia de una volva bien definida, de color blanco, membranosa y amplia. Su cutícula es viscosa con la humedad y satinada cuando está seca. Las láminas de la oronja cheposa son libres y cerradas, y tanto estas como sus esporas son de color blanco. Su pie es alargado y bulboso en la base. Su superficie fibrosa, como peluda, la diferencia del resto de las amanitas mortales.
Esta seta que vive en primavera y otoño tiene un anillo membranoso y en ocasiones desgarrado y colgante en la zona superior del pie. La carne de esta seta solitaria desprende un olor y un sabor bastante desagradables. La especie que ahora les presentamos es llamada la reina de las setas, no solo por su exquisito sabor, sino por ser ya desde tiempo de los romanos la preferida de los césares. Su nombre, Amanita cesárea, también denominada oronja verdadera o Arraíza perrechico. Esta seta es una excepción, ya que a pesar de ser amanita y de estar provista de volva y anillo como las venenosas y mortales, es una excelente comestible. La cesárea se asemeja al poco de nacer a un huevo de ave. Una amplia volva elástica la recubre por completo. Después, con el paso del tiempo, esa volva se rasga, dejando aparecer en todo su esplendor un hermoso sombrero de color rojizo anaranjado. Su cutícula delgada, de bordes estriados, es casi siempre lisa y sedosa y se separa muy fácilmente de la carne del sombrero. Las láminas de la reina de las setas son de un característico color amarillento. Su forma es libre, apretada y desigual. El pie de la Amanita cesárea es del mismo color que las láminas, bastante grueso, cilíndrico y bulboso en la base. En su zona superior posee un anillo estriado, membranoso y persistente, y en la inferior una volva en forma de saco, grande, blanca, también membranosa y persistente, y con los bordes lobulados. La carne de la preferida de los césares es de sabor dulce y de suave olor. Esta seta se deja ver hacia finales del verano y otoño en los claros soleados y zonas sur de los bosques de frondosas. Casi siempre aparece en grupos de pocos ejemplares. Sería muy desagradable confundirla con la falsa oronja o Amanita muscaria, también conocida por matamoscas y culetro falsúa, ya que esta es irremediablemente tóxica. La Amanita muscaria es propia de bosques de pinos y abedules. Su sombrero, de gran tamaño, es rojo escarlata y está recubierto de unas placas blancas y muy marcadas que pueden desaparecer con la lluvia. De ahí el peligro de confundirla con la cesárea. Del mismo modo, sus láminas libres y desiguales como las de la cesárea, pero blancas en lugar de amarillas por efecto de la lluvia, podrían amarillear confundiendo al recolector. Su pie es cilíndrico y está provisto de anillo y volva. Ese anillo es amplio, colgante, flexible y persistente, y la volva es desgarrable. En tiempo húmedo se rompe sobre el pie, formando como unos rodetes en la base. El olor de la muscaria es suave pero desagradable. Podría decirse que es parecido al de los rábanos. Su sabor tiene algo de dulzón. Al ingerirla provoca fuertes trastornos del aparato digestivo, así como diversas alucinaciones. Las dos últimas amanitas que estudiaremos hoy son la Amanita rubescens comestible y la Amanita panterina venenosa pero no mortal. La primera es una seta muy común en el País Vasco, donde también se la conoce como Amanita vinosa y ardotxu. Crece en primavera y hasta finales del otoño en bosques de hojas y de coníferas. Su sombrero, de mediano a gran tamaño, es de color marrón rojizo y de forma convexa y extendida. Está recubierto de unas características placas grisáceas y su borde es liso y entero. Sus láminas son libres y desiguales y a menudo manchadas de rosa. Posee un pie robusto que cambia de color si está rasgado o ha sido atacado por insectos o limacos. La Amanita rubescens porta un anillo colgante, delgado y membranoso en la zona superior del pie, pero raramente conserva restos de volva en la base de este. Su carne, gruesa y blanca, enrojece ligeramente al romperla en contacto con el aire. Su sabor es dulce y luego agrio. Aunque está clasificada por los expertos como buena comestible, no es conveniente ingerirla en crudo, ya que posee una sustancia tóxica que solo desaparece al calentarla a más de 60 grados. La Amanita panterina o lamperna charra, como se le conoce en Euskadi, es similar a la anterior, aunque presenta algunas características distintivas fáciles de identificar. De mediano tamaño y bordes acanalados, su sombrero presenta un color pardo oliváceo. Como la anterior, también lleva unas pequeñas placas que lo recubren, si bien en este caso son blancas en lugar de grises. Las láminas de la panterina, a diferencia de la rubescens, no poseen manchas rosadas y su pie es delgado y con bulbo redondo. Su anillo está situado en la parte inferior del pie en los ejemplares adultos y la volva suele mostrarse desgarrada. Su carne es frágil, húmeda y blanca, de olor y sabor suaves, pero cuidado porque su intoxicación puede ser bastante fuerte, incluso puede producir alteraciones del sistema nervioso. Este ejemplar es también bastante común en el País Vasco y se encuentra en bosques de coníferas y de frondosas, en pequeños grupos o habitando en solitario.
Otra seta, la foliota egerita, también conocida por seta de chopo y macalsisa, es un ejemplar arborícola, es decir, que habita sobre la corteza de los árboles. Es un buen comestible de joven, pero con la edad puede llegar a causar algún tipo de envenenamiento. Tiene el sombrero carnoso de mediano tamaño y de color pardo oscuro en su juventud. Con el paso del tiempo, este irá tomando un tono ocre pálido y en su cutícula comenzarán a aparecer ciertas arrugas. Sus láminas son también carnosas y blanquecinas y tomarán la misma coloración que el sombrero en la madurez. La seta de chopo presenta un pie largo, cilíndrico, duro, curvado y fibroso, que gradualmente irá poniéndose marrón. Esta seta de carne compacta, sabrosa y de un intenso sabor a harina, habita en primavera y verano sobre distintos tipos de árboles, pero preferentemente la encontraremos sobre chopos viejos y enfermos. Otro ejemplar que habita asimismo en los árboles sobre sus cortezas, cepas o raíces, normalmente en grupos bastante amplios, es el Hypoloma fascicularis o Sugesi samingots. Estos especímenes suelen ser de pequeño tamaño, con sombrero amarillo pardo y rojizo en el centro. Sus láminas son libres, estrechas y cerradas, también de color amarillo azufrado, verde y rojizo. Su esporada es marrón púrpura y su pie es largo, delgado, hueco y flexible. Su carne, fina y elástica, tiene un olor y un sabor bastante desagradables. Se sospecha que es tóxica, aunque este hecho no esté suficientemente demostrado. Los Hypolomas fascicularis nacen y crecen desde la primavera hasta el otoño. La próxima semana conoceremos y compararemos una nueva serie de setas semejantes comestibles y tóxicas. No se lo pierdan, les esperamos.